Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, qué bien. Ya lista para otra sesión más. Ok, Milagro, Carla, Mayra Castillo y Marta Lisset. Brian, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches. Buenas noches, Brian. ¿Ya listos? Sí. Ok, tenemos 6 participantes en este momento. Bien, vamos a comenzar la clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya entramos a la sección número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes con respecto al seguimiento con la plataforma? Vamos a ver cómo están con la plataforma. Bien, los que se van conectando, pueden hacerme el favor. Alexander, bienvenido, bienvenido. Pueden activar sus cámaras para hacer la captura que inicialmente solemos hacer. ¿Escuchamos bien, Marta? Sí, ¿verdad? Bien, Carla Serrano, Cecilia. Activen su cámara si pueden. Ok, gracias, Ceci. Carla Serrano. La mía no me funciona, Lick. Excelente. Bien, bienvenidos a ustedes. Más adelante se van a ir conectando las demás personas. Gracias. Gracias, muy amable. Vamos a comenzar la clase justamente con otro tema. Y les decía, vamos a comenzar con la sección número 4. Y la sección número 4, que les voy a mostrar en este momento. Vamos a ver. Vamos a la sección número 4, permítame. Disculpe que le interrumpa. Voy a apagar la cámara, solo voy a ir escuchando porque ahorita voy manejando. Ok, no hay ningún problema. Excelente, José Alfredo. No, gracias. Bien, vamos a trabajar lo que son las. Quiero avanzar al siguiente tema. Vamos a trabajar justamente la sección número 4, ¿verdad? La sección número 4 que se llama tablas básicas. Y en este contenido vamos a trabajar y el objetivo es lograr que ustedes aprendan a usar, a manipular, a crear tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera. Aparte de eso, tenemos lo que es una pequeña palabra de motivación que indica cada historia de éxito es una historia constante. Cada historia de éxito es una historia de constante adaptación, revisión y cambio. Ahí tenemos el autor Richard Branson. Entonces, cada vez que nosotros nos sometemos a algo, es una historia a la cual nos vamos adaptando, ¿verdad? A la actual generamos cambio en nosotros, a la cual revisamos también
cómo estamos y cómo vamos desenvolviéndonos para este caso en nuestras labores, con todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, ese es el contenido y nos vamos a ir a la tabla. Ok, vamos a ver. Bien, ahí tenemos esta parte. Y ustedes saben qué es una tabla, ¿de acuerdo? Es necesario que conozcamos los conceptos, pero también qué podemos hacer con una tabla. ¿Qué podemos hacer con ella? Entonces, una tabla es una herramienta que permite que nosotros relacionemos la información en las hojas de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? No debemos de confundir lo que es un rango de celdas por mucho formato de tablas, ya que cuando utilizas esta herramienta, Excel te permite hacer algunas tareas de forma automática. Y voy a hacerles una pregunta antes. ¿Cuál es una de las tareas, ya que estamos hablando de que una tabla es una herramienta que nos permite relacionar la información de una hoja de cálculo, que está formada, oiga bien, por columnas que se llaman campos? Campos que a su vez generan un registro en filas. Ahora bien, en este caso, Excel nos va a permitir generar muchas tareas de formas automáticas si nosotros utilizamos la parte de las tablas. Y una de ellas, ¿cuál puede ser? Vamos a ver. ¿Cuál puede ser cuando hablamos de tabla? Muchas tareas. Nosotros creamos una tabla y otra cosa es un rango de celdas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos permite la tabla de manera automática? Cuando nosotros estamos trabajando las tablas, si ustedes recuerdan que trabajamos la parte de insertar una tabla, nos aparecían ahí unas flechas hacia abajo como un filtro. Digamos, esa es una de las partes que podemos trabajar en nuestras tablas. Pero cuando nos dice realizar muchas tareas de forma automática, ¿a qué se refiere, Brian? Puede ser algún tipo de aplicar fórmula para sacar algún porcentaje de algo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que de forma automática nosotros creamos? Si recuerdan ustedes cuando estamos creando nuestras tablas, prácticamente trabajamos los campos y comenzamos a insertar datos numéricos, alfanuméricos y fórmulas. Cuando tenemos una selección de rango, no es una tabla. Pero cuando tenemos una selección de celdas, columnas y celdas, y le damos insertar tabla, piense bien, nos permite que de forma automática tome en cuenta las fórmulas que nosotros copiamos en la celda. ¿Recuerdan ese punto? ¿Recuerdan ese punto ustedes? Que cuando insertamos una tabla, lo que hace es que nos permite que a la hora de que nosotros copiamos la fórmula, la va pegando en toda la tabla. ¿Se recuerdan de eso que hicimos? Sí. Y otra de las opciones de la tabla, que cuando las hemos creado, podemos cambiar el formato, podemos cambiar su estructura para darle mejor visibilidad a la segmentación de datos. ¿Qué es una segmentación de datos? Vamos a ver. ¿Qué es una segmentación de datos?
¿Alguien sabe qué es una segmentación de datos? Para mí es la distribución de los datos en la tabla. La distribución de los datos en la tabla. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es una segmentación de datos? Cuando nosotros estamos comenzando a crear nuestra tabla y vamos a seleccionando, por ejemplo, rangos de celdas, piense bien, elegimos un rango de celda, luego se lo voy a mostrar, un rango de celda para un campo específico, otro rango de celda para otro campo específico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simple. Estamos haciendo una segmentación de datos. ¿De acuerdo? Lo que podríamos llamar, cuando le estamos agregando los bordes a cada columna, ¿qué es lo que hacemos? Segmentar. ¿De acuerdo? Y cuando unimos una tabla que tenga 10 columnas, pues es una tabla. Estamos segmentando lo que es la distribución de nuestros datos. Por eso nos aparece lo que está en su pantalla, que podemos cambiar el formato y su estructura. ¿Por qué? ¿Por qué podemos cambiar su estructura? Cuando nosotros agregamos un estilo de tabla, cambiamos nuestra estructura. Cuando nosotros cambiamos los bordes, cuando nosotros cambiamos los colores, estamos haciendo eso también. Y para ello es que debemos de ubicarnos en cualquier celda activa. Fíjense bien, y ahí vamos a encontrar en la ficha contextual herramientas de tabla. Vamos a ver. Y acceder a las diferentes opciones. Entonces, la otra parte es que cuando hablamos de tablas, hablamos de un grupo de herramientas. Y en este grupo de herramientas vamos a encontrar las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades prácticamente podemos nosotros asignar en ella nombres a la tabla para referirnos a la tabla específicamente. Cambiamos el tamaño y seleccionamos un nuevo rango. Herramientas. Nos permite crear una tabla dinámica, eliminar los registros duplicados, convertir una tabla en un rango. La opción que más debe de parecerles es que agregamos la segmentación de los datos, ya que ahorra mucho tiempo al filtrar los datos de los campos. Datos externos de la tabla. Si los datos de la tabla provienen de otra fuente, solo nos aparece habilitada. Opciones del estilo de tabla. Aquí es donde le digo. Pueden cambiar el estilo ustedes. Un borde, doble borde, punteado, líneas continuas, etc. Como quitar un encabezado. En cuanto al estilo de tabla, en este grupo, fíjense bien, cuando hablamos acerca de estilos de la tabla, quiero mover algo, permítanme. Podemos elegir el formato que va a utilizar la tabla. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece el uso de las tablas? Son rangos normales. Podemos dar formato a una tabla. Podemos retornar de manera automática al llegar al último campo. Las filas se agregan automáticamente. La fórmula se autorrellena en las columnas. La autoselección de columnas, filas o tabla o la tabla entera. Copiar y pegar, que aún así respeta el formato de la celda. Títulos inteligentes al hacer scroll, al hacer un scroll en la pantalla. Movimientos inteligentes de tabla. Agregamos automáticamente en columna. Hacemos gestiones inteligentes de nombre de los encabezados. Y lo otro, pues, que podemos utilizar
dentro de la tabla los totales, que serían los famosos filtros. El uso de las tablas en Excel también es recomendable para que nosotros, uno, podamos cambiar fácilmente el estilo de la tabla. Podemos resaltar las filas alternas de una tabla. Podemos filtrar, ordenar datos de la tabla. Y en cuanto a las referencias estructuradas, más que todo son importantes porque en lugar de utilizar una referencia de celda como las conocemos, nos vienen prácticamente a indicar qué es lo que podemos hacer con esta referencia. Y aquí aparece una referencia, porque podemos insertar valores, lo podemos mover. Y lo otro es que creamos columnas calculadas fácilmente, con referencias estructuradas, y es más fácil todavía. Fila de totales de una tabla, vamos a agregar los totales. Y eso es una tabla, esa es una ventaja de utilizar tablas. Ahora bien, podemos imprimir la tabla haciendo prácticamente a la hora de imprimir una selección del rango que vamos a imprimir. ¿De acuerdo? Para imprimir una tabla, lo único que vamos a hacer es control P, nos vamos a imprimir, le damos control P, perdón, y le damos imprimir. Y a la hora de imprimir, lo que vamos a hacer es hacer la selección de impresión. Selección de impresión, entonces quiere decir que sí podemos imprimir una sección o una parte de nuestra tabla. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. Bueno, tenemos las tablas básicas y vamos a ir a unas pequeñas, a unos pequeños ejercicios. Para ello vamos a trabajar las vistas. Y ya estamos. Aquí tengo una tabla básica que es de gastos, pago de colegiaturas, servicios de energía, agua potable, vivienda. Y aquí, no importa la magnitud de la tabla ni la cantidad de datos, ¿verdad? Pero sí podemos hacer un ejemplo con ella. ¿Podemos sacar los totales? Sí. ¿Podemos hacer cálculos en las tablas? Podemos hacerlo. ¿Podemos hacer, por ejemplo, podemos aplicar fórmulas en la fila? Sí, podemos hacer. ¿Es esto una tabla? Sí, una tabla básica. ¿Y es este un rango de datos? ¿Ah? Sí, es un rango de datos. Puedo tener este rango de datos, lo voy a marcar. Puedo tener este rango de datos, también lo voy a marcar. Puedo tomar este rango de datos que también puedo marcar. Entonces, estas son rango de celda, rango de datos. Y esta es mi tabla. Para crear una tabla, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para crear una tabla? Vamos a ver. Hola, díganme ustedes, ¿qué necesitamos para crear una tabla? Quería seleccionar el rango de celda donde está ubicada la tabla. Sería seleccionar el rango. ¿De acuerdo? Y ahora, Insertar. insertar. Tabla. Tabla. Ok, la tabla contiene o tiene encabezados. Bien. Si no le puse encabezado, regresamos acá. Agregamos una fila, miren. Y en la fila escribimos descripción. Y aquí valor. Sí. Ahora hacemos lo que me decían ustedes, seleccionamos esta tabla,
Vamos a insertar y la agregamos. Pero como ya tiene encabezado, solo le damos a aceptar. Y ahí la tenemos. Vamos a cambiar este color de texto. Permítame. Aquí lo tenemos. Vamos a agregar esto. Entonces tenemos aquí una tabla base. ¿Qué puedo hacer o qué puntos me pueden decir ustedes de los que les leía y podemos evidenciar en esta tabla, base? ¿Qué podemos ver? ¿Qué me dicen de los numerales que estuve pasándoles en la presentación y hablándoles? ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Nadie? Hola. Con nuestras tablas, nosotros podemos utilizar fórmulas. ¿De acuerdo? Y voy a agregar valores. Y agregamos tabla. Bien. Yo me voy aquí a esta parte de edición y le voy a dar ampliar. Promedios. Filtros. Justificar. Relleno rápido. Y aquí aparecen algunos, que son las herramientas o las opciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar aquí? Yo lo inicio. Fíjense bien, voy pestaña por pestaña. Disposición de página. Fórmulas que vamos a tomar de aquí. Datos. Revisar, y aquí podemos ir viendo muchas opciones o herramientas que podemos utilizar acá. Ya, entonces vamos a agregar una fórmula que va a ser contar y que me cuente estos elementos. Vale, ahí la tenemos. Hemos agregado una fórmula. ¿De acuerdo? Una fórmula que dice cuántos elementos estoy utilizando. Uno, dos, tres, cuatro elementos numéricos y cuatro que representan la descripción. Es una tecla de texto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? Por mí, no. Bien, ahora tenemos el otro punto, ejercicio 2. ¿Qué vamos a ver acá en las tablas? Vamos a ver, ¿qué me indican ustedes que vamos a hacer? Yo vengo y hago lo siguiente. Me voy a insertar tabla. La tabla tiene encabezado. Aquí está, miren. Todos los bordes. Le vamos a dar un poco de formato. Vaya, aquí le estamos dando el estilo a la tabla. Como la creamos la tabla como un asistente, le vamos a aceptar. Podemos cambiar lo que queremos. Lo otro es que cuando le damos clic derecho, fíjense bien, vamos a elegir algo acá. Formato. Acá están los bordes. Podemos elegirla o cuando yo le doy clic a mi tabla, ¿bien?
Cuando yo le doy clic a mi tabla, ¿qué aparece? Si yo arrastro una fórmula aquí, me la va a presentar. En el formato de celda, tenemos número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. También. Entonces, esta es una tabla básica, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer en una tabla básica? Generar operaciones, entre sumar, contar, multiplicar. ¿Qué más podemos hacer en una tabla? Podemos sacar totales globales. Miren, y me dicen ustedes dónde está la opción totales. Díganme, por favor. Hola. Por eso les decía al inicio de clase, vamos a presentar todo esto. Las herramientas se dan a entender, ¿de acuerdo? Fórmulas. Miren. Y aquí tenemos. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Seleccionar la tabla. ¿Qué más podemos ver aquí? Formar. Y le damos lo que nosotros queramos. Podemos agregar lo que es fórmulas, textos, etcétera. Y voy a presentarles de nuevo esto, que es justamente lo que nosotros podemos trabajar acá. Permítanme. Y ese. Miren. Podemos cambiar fácilmente el estilo de tabla. Ya se fijaron ustedes. Podemos resaltar filas alternas. Podemos seleccionar negrita también. Podemos filtrar y ordenar datos de la tabla. Excelente. Eso lo permite una tabla. Cuatro. Podemos ver las referencias estructuradas de una celda. Y ahí aparece algo bueno. Mire, una de las ventajas más importantes de una tabla de Excel es que podemos utilizar referencias. Podemos crear columnas calculadas fácilmente. Podemos, fíjense bien, agregar una fila de total. Y la última que es impresión. Cuando nosotros queremos imprimir algún texto, quiero ver si lo hago acá. Me voy a ir a Excel. Y me voy a imprimir. Si ustedes tienen conectado un impresor, van a poder ver la vista previa. Si no, no. Instalan uno virtual. Entonces acá lo que yo hago es que elijo la tabla. Control P. Y le digo aquí. Imprimir selección, que es este. ¿De acuerdo? Y podemos mandar a imprimir. Entonces, ¿qué quiere decir? Brian, que podemos imprimir las tablas por separada, ¿de acuerdo? Podemos elegir los rangos para poder trabajarlas. Ahora bien, yo quiero que me ayuden ustedes y denme los puntos que voy a ir haciendo para realizar una tabla sobre X actividad. ¿Sobre qué quisieran ustedes hacer una tabla? Vamos a ver sobre qué vamos a hacer una tabla. Una planilla de salario. Sobre una planilla de salario. Gracias, Alexander. ¿Qué más? ¿Alguien más? Un inventario de repuestos. Un inventario de repuesto. Regálenme los campos para el inventario de repuesto.
Repuesto, el nombre de repuesto, marca. Voy a hacerlo en otra tabla, en otra hoja, perdón. Repuesto, me decía, marca. Marca, modelo. Ajá. Lado. Lado. ¿Sí? ¿Se refiere a? Izquierdo, derecho, delantero, trasero. Y en cuanto a inventario va a estos campos. Sí. Bueno, ok. ¿Qué más? Año. Año. ¿Qué más? Precios de costo. Precio. De costo. Ok. Precio de costo. Y precio de venta, ¿no? Sí, precio de venta. Ok. Bueno, vamos a quedar ahí con esto. Con estos K, voy a ampliar. Podemos trabajar el ancho de las columnas en nuestras tablas. Ahí está. Cuando yo le doy acá, fíjense bien, segmentación de datos. Vamos a ver quién me dice o quién me repite qué es una segmentación de datos. Vamos a ver qué es una segmentación de datos. ¿Nadie tiene la respuesta? Segmentación de datos. La respuesta de qué es una segmentación de datos está acá. Yo he hecho mi tabla. Y si ustedes pueden ver, voy a ir paseando sobre lo que son las pestañas, fórmulas, datos, revisar vistas, programador, ¿de acuerdo? ¿Qué es una segmentación de datos? La voy a elegir. Porque quiero que vean algo. Vamos a ver, fórmula. Ok. ¿Dónde está la parte de segmentación? Vamos a ver. La voy a ir pasando para que usted la reconozca. ¿Dónde está la parte de segmentación? Ok, miren. Fórmula. ¿Dónde la encontramos? Vamos a ver. Yo le mostré una opción de segmentación de datos. ¿Dónde está? Lo voy pasando despacio para que usted se recuerde de dónde la tomé. Ajá. Hola, hola, ¿quién va a participar? Cuando nosotros hacemos esto, piensa bien, le damos clic derecho. Aparece este menú de diálogo. Observe, insertar comentario, formato, filtro, tabla, ordenar, análisis, sucesivamente. ¿Dónde encontramos segmentación de datos? Vamos a ver si alguien se recuerda. Es una segmentación de datos. Ajá.
Vamos a ver, un voluntario. Yo veo una en la diseño. ¿A dónde? Ahí hay una parte de diseño. Dice insertar segmentación de datos. Insertarse. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Bien. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Fíjense bien. Me voy aquí al filtro y le doy segmentación de datos. Me pide que nos conectemos con la tabla. Aquí está. Y ahora nos vamos aquí y le damos segmentación de datos. La segmentación de datos lo voy a hacer con el rango de la columna repuesto, con marca, con modelo, con lado, año, precio de costo y precio de venta. Lo vamos a hacer con respecto a marca. Bien. Aquí lo tenemos. ¿Qué podemos escribir aquí en marca? Vea lo que pasa a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Pueden observar eso, por favor? Son las segmentaciones de datos. Entonces, ¿qué necesito acá yo? Lo que podemos hacer es trabajar aquí o al igual que en los gráficos, podemos segmentar los datos. A este le vamos a dar un color. Bien. Tenemos esta. Y así sucesivamente lo elegimos. ¿Hay una manera más fácil de hacer toda la tabla? Vamos a ver. ¿Hay alguna manera? Aquí tenemos los estilos de celda. Miren. Y aquí estamos. Tenemos esta tabla y como le hemos agregado, aquí me aparecen algunos. ¿Ya? Entonces, es evidente que vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo necesito trabajar con la parte de precio de costo. ¿Vamos a dónde? Vamos a ver. A ver la segmentación, ¿dónde nos vamos? ¿Hola? Y aquí tenemos unos ejemplos, miren. Aquí tenemos algunos estilos que nosotros le podemos dar a nuestra tabla. Estilos de celda, entrada. Y ahí está. Ese es otro de los puntos que aparecía en el texto. Que nosotros podemos cambiar el estilo, ¿verdad, Brian? Podemos cambiar el estilo de la tabla. ¿Vale? José Alfredo, podemos cambiar el estilo. Miren. Entonces acá lo que yo necesito, si voy a digitar algún precio, y yo aquí en mi segmentación le ponemos con precio. Y trabajamos fácilmente. Ok, vimos una característica, nombre de campos, rangos, una tabla que fue creada por medio de insertar acá. ¿Qué más les dije que podemos hacer acá? Podemos trabajar la segmentación también en lo que se refiere a nuestras tablas. Trabajamos la segmentación. Mira aquí lo que nos aparece. Podemos ver las marcas de aquí.
Si elegimos acá, que son los vientos, todo ya tiene tiempo. ¿De acuerdo? Ahora bien, hemos trabajado esos datos. Yo aplico una fórmula. Igual suma. Elegimos cada una de las tablas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió cuando agregué la fórmula o la función? Lo que pasó es que automáticamente me despliega la suma. Y yo estoy haciendo una suma, mire, según marca. Claro. Solamente acá. ¿Ya? Entonces tengo que dejar esto aparte. Y si voy a implementar alguna fórmula aquí, o lo que sea, tengo que ir viendo sobre qué columna vamos a agregarlo. ¿Sí? ¿Sobre qué columna? Vamos a ver aquí. Solo estoy estirando lo que se refiere a la segmentación. Ok, vamos a trabajar otra tabla. ¿Quién me ayuda? Vamos a trabajar otra tabla. Y de igual manera quiero que me ayuden a crearla, pero que al mismo tiempo utilicemos en ella las validaciones. Ayúdenme. Vamos a ver quién me puede ayudar. Hola, hola, ¿me responden? ¿Empiezas con la de los participantes, Lick? ¿Hola? ¿Con los participantes? ¿Una tabla de los participantes de la clase? Con los participantes. Ya sería la más básica. Ok, la más básica. Digo yo. Excelente. Empezamos una tabla básica y nos vamos aquí. Y después voy a poner esto para acá. Permítame. Solo me dice si escuchan bien siempre. ¿Escuchan bien? Sí, sí. Se escucha. Ok. Sí. Con los participantes, venimos, agregamos los nombres. ¿Qué más? Ah, las notas. Nota 2. Nota 3. Aquí vamos al promedio. Queremos hacer una tabla básica. ¿Cómo sería? Selecciona el rango. ¿Hola? Selecciona el rango. Seleccionamos el rango que vamos a utilizar. De ahí, insertar tabla. Y la tabla tiene encabezados. Bien, ahí está. Vamos a darle clic aquí. Si le damos formato, acuérdense lo que aparece. Y cuando elegimos las tablas, le damos doble clic y decimos opciones de estilo de tabla. Bien. Fila de encabezado. Se lo quito, se lo pongo, se lo quito, se lo pongo. Fila de totales. Bien. Se lo quito. Se lo pongo, se lo quito, comprendemos ahí, Alfredo. Bien, primera sí. columna, última columna, etcétera. Acá, donde estamos trabajando en el diseño de tabla, prácticamente podemos trabajar
lo que nosotros necesitemos aplicar en nuestra tabla. ¿Funcionan los totales en nuestras tablas básicas? ¿Hola? Sí. Sí, claro que funciona. Los campos a las especificaciones de cada columna, ¿cómo le llamamos? Vamos a ver. ¿Cómo le Segmentación. llamamos? ¿Hola? Segmentación. Segmentación. ¿Qué otro nombre? ¿Qué otro nombre nosotros podemos agregar o le podemos llamar acá? Segmentación. Yo siempre que hago esto. Rango. ¿Hola? El rango de fila o de columna. Miren. O de celda. Vemos esta parte y aquí está. Lo estoy aplicando porque me ubiqué en otro lugar. Estilo de celda. Lo quieren así. Énfasis. 20% de énfasis. Y aquí. Ahora vemos acá si nos aparece. Vaya, aquí está. Formato de celda. Entonces agregamos nuestra tabla. Y ya está en nuestros totales. Por ejemplo, aquí, alumno A, X, Y, Z. Vamos a ver. Y aquí vamos a agregar lo que es el promedio. Regáleme la función para escribirle el promedio. Hola. Regáleme la. Igual promedio. Hola. Igual promedio. Ajá. Dígame, igual promedio. ¿Qué más? Hay que elegir los datos de lo que se va a sacar el promedio. Igual promedio. Ok. Número uno. Piense bien. Es esto. Luego, ¿qué más? Punto y coma. Si lo he elegido mal, me va a dar un error. Promedio. Fíjense bien. Nombre. Y aquí está. Aquí está la división. Bien. De fórmula sería tabla 5. Y solo ver los nombres aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ustedes van a escribir si la función vamos a ver aquí. Miren, aquí estamos. Ok. Yo que aquí permite. Elegimos aquí igual promedio, que es lo que vamos a promediar estos tres campos. Cuando yo presiono eso, me da un error. ¿Por qué ese error? Igual promedio. Vamos a ver un voluntario. ¿Por qué este error? Fíjense bien. Ustedes me dicen si es más o qué. Voy a borrar. ¿Cómo quedaría la función aquí? Yo voy a borrar esto. Para que me digan. Igual, si hago esto, más esto, más esto. Fíjense bien. Y aquí
Lo cerramos. Lo cerramos. ¿Y lo dividimos entre cuánto? Entre tres. Así es. Miren, me pasó todos los datos a mitad. Ya no tengo problema. Perfecto. Entonces, como decía alguien, podemos generar una tabla de participantes. Pueden ustedes agregar la tabla que quieran. Aquí está. Mientras no elija, estilo de celda igual a este. Aquí está. Bien. Perfecto. Lo agregamos. Y si ustedes quieren, agreguen el borde. Y ahí está una tabla. Ahora, con esa tabla que tengo acá, ¿cuáles son las formas con las que yo pueda buscar información de mi tabla? En este caso solamente tengo 5 campos. ¿Y qué pasaría si tengo 16 campos con unos 1000 registros? Dígame qué pasaría. ¿Qué más podemos hacer? Podemos utilizar los totales. Bien, agregamos los totales aquí. Si yo me ubico acá, ¿dónde están los totales? Quiero que me digan, yo quiero usar la fórmula de totales. ¿Dónde están? Ajá. ¿Ya nadie? ¿Cómo vamos a agregar los totales nosotros acá? Insertar, fíjense bien. Decimos, no vemos nada. Fórmulas. Y así sucesivamente. Podemos ir indicando las características que nosotros podemos agregar en mi tabla. Vamos a ver. ¿Hay alguna información que no les ha quedado claro para dárselas? Hola. ¿Tenemos alguna información para que le podamos ayudar? ¿Alguna dificultad acá? Los escucho un poco más callado. 13 participantes. Dígame, ¿quién mi lado? ¿Quién era mi lado? ¿Qué pasó con esta tabla? Marta, dígame. Con esta tabla que tenemos acá, ¿qué más podemos hacer? Una actividad que también comprende o está en la información de texto que les presenté. Díganme. Marta. ¿Qué más podemos hacer, Marta? Con una tabla, con una tabla. Ajá. La verdad que no me ocurre nada. Tanta información que tengo ahorita. Vale. Tenemos entonces el uso o la implementación de filtros. Marta, ya. Nosotros podemos crear segmentaciones. Nosotros podemos crear una columna con un nombre específico y que lo va a contemplar como una tabla. Y cada uno de estos sería un campo. Y ahora lo que nos va a permitir es aplicar los filtros. ¿Sí? Aplicar los filtros. Eso lo podemos hacer en Excel. Y no necesariamente estamos haciendo una gran estructura. Pero miren. Aquí lo tenemos. ¿Tiene alguna pregunta, Marta, sobre qué más podemos hacer en una tabla?
En estas tablas también podemos poner los formatos condicionales y comentarios, sí. Igual que en todas las... Así es, en una tabla también, fíjense bien, podemos utilizar los formatos condicionales, perfecto. Y aquí decíamos, resaltar filas alternas, pero quiero ponerles uno que me aparece muy bien. Ahí están, resaltar filas alternas, cambiar fácilmente estilo, filtrar y ordenar. Ahí está. Podemos trabajar este tipo de datos en Excel. Y era lo que yo les presentaba aquí. ¿De acuerdo? Eso lo aplica los resultados. Vamos a ver el 4. Y ya está, buscamos un 6. Ahí está el promedio, Marco. ¿De acuerdo? Bien fácil. Por eso es que le llamamos tablas básicas. Quiero ver si tenemos aquí, ok. Vamos a ver nuestra plataforma. ¿Cómo van con la plataforma ustedes? ¿Ya completaron? Vamos a ver quiénes más. Hola. ¿Completaron ustedes lo que se refiere a las actividades de todas las sesiones que hemos tenido? Miren, en tabla me aparece esta parte. Equipo punto goles. Esta se llama segmentación. Bien. Hacemos un cambio en esta tabla. A todos. Podemos cambiar el ancho. Sí. Podemos cambiarlo. Me decía alguien. Podemos cambiar los. En este caso los colores. O a los rangos. ¿Qué podemos hacer? Ah, miren, tenemos un rango, aquí tenemos otro promedio y sucesivamente. Entonces, en esta sesión nos explican cómo vamos a insertar una tabla. Primero seleccionamos los campos que van a ser únicos, ¿de acuerdo? Creamos lo demás de nuestra estructura y luego vamos a buscar qué más podemos hacer en esto. Aquí tengo este, ¿cómo se le llama lo que vamos a ver? Lo que estamos viendo, segmentación 1, 2, 3, 4. Tengo 6 segmentaciones. En las segmentaciones, si ustedes quieren, también le pueden agregar colores. Pueden ampliar el tamaño de la fila. El tamaño de la fila les digo porque yo me he fijado y nadie ve el punto de la fila. ¿Bien? Elegí todo para no estar copiando y pegando especial. Necesito que me hagan alguna pregunta antes de ir terminando. Algo que no les quedó claro. De igual manera, podemos darle la explicación. José Alfredo, ¿todo bien? Ceci, Luis, Carla Serrano, Marta. Todo bien. Ok. Sí, todo bien. Y como usted estaba preguntando de la plataforma, yo he logrado llegar hasta los laboratorios de la 3. Ok. Cualquier cosa, alguno me pregunta, mire la plataforma aquí, mire la plataforma allá, pero la plataforma no me puede ingresar porque no tengo el correo, etcétera. Mire que la plataforma, entonces,
Cuando ustedes tienen dificultades, acuérdense que hay una persona de soporte que le puede ayudar cuando ustedes tienen problemas de acceso a la plataforma. ¿De acuerdo, don Luis? De acuerdo, Lic. Ok, así es de que con esto, esto es bien básico, este tema es bastante básico. La creación de tabla. ¿Es esto una tabla? Sí, es una tabla. Al seleccionarla, ¿le puedo cambiar el estilo? Sí, la puedo cambiar. ¿Sí? Bien. Damos al formato de la tabla. La, no es. Y marcamos, ¿verdad? Nuestra tabla, le damos otro color. Y le vamos a explicar también que nuestra tabla tiene nombres. Ok, aquí está. Entonces, con esto estamos finalizando. Inviten a los demás para que se conecten. Hemos tenido 16, 13 participaciones para que todos puedan culminar este módulo de Excel básico. ¿De acuerdo? Vamos a... De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, Ceci, vamos a terminar deseándoles que pasen ustedes un buen fin de semana y los veo el lunes. Ok, igual, feliz fin de semana. Dígame. Sí, es igual. Feliz noche a todos. Feliz noche, feliz fin de semana. Feliz noche. Bueno, gracias a todos. Cuídense, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Stephanie. Sea feliz noches.